Euskadiko ekonomia suspertu dela esan du egun ontan ino lendakariak. Lazaitasunez esan du, serio. Egia balitz bezala. Alamintxo da ere, bere gobernuaren lehentasunak bertsonak direla esaten duenean. Debemos suponer que para el lendakari, las personas desempleadas, las desahuciadas, las personas migrantes, las que viven bajo el umbral de la pobreza, las que no pueden superar los obstáculos cada vez mayores para acceder a ayudas sociales, todas esas no son el tipo de prioridad que consideran los gelchales. Langabezian eta prekaritatean murgildutakoak ere ez dira pertsona kurkuiurentzat. Eta badira herri honetan PNV, PP eta PSRen ereduak sortutako krisiak gehien pairatzen dituztenak. Emakumeak eta gazteak bireziki. Programas como el llamado Leena Uquera nos permiten visualizar cuál es la apuesta del Gobierno vasco por la juventud. Precariedad y más precariedad en forma de becas a tiempo completo por salarios de 500 euros. Esa es la clase de medidas que, según el Partido Nacionalista vasco, reactivan la economía, aunque no dudamos que los beneficios empresariales a costa de la precariedad subvencionada por la ACUA alimentan los bolsillos de los amigos del señor Urcuyu. Hablaba en y de un modelo que funciona no como en España donde la tasa de paro es del 26%. Un dato que debe parecerle alarmante, aunque no tanto como el que nos da el Eustat sobre la tasa de paro juvenil de entre las y los jóvenes que es de 36%. ¿De verdad quiere hacernos creer que su modelo difiere del de la derecha española? Ni difiere ni funciona. Autonomía Arquidego Netan, Gison y macumen en Artean, saspimilla euroco aldea Una brecha salarial en la comunidad autónoma vasca de 7.000 euros, euros en perjuicio de las personas, de las mujeres, Vargatu. En trabajos no cualificados. Allí donde los hombres ganan 1.000 euros, las mujeres perciben en torno a 660 euros por el mismo desempeño de sus funciones. Pero para el señor Urcullu la desigualdad y sus consecuencias tampoco son una prioridad. Crisial de arena siratik, dosena camilla calan postu galdudira emakumezkoen artean ere. Hauek isilean eta egunkarietako titularretan azaldu gabe eman diren arren. Gainera, lanaldi partzialeko lanpostu gehienak amarretik ia bederatzi emakumeek dituzte. En la Comunidad Autónoma Vasca, el 85% del trabajo a tiempo parcial es desarrollado por las mujeres, y eso por no contar el trabajo que no es ni reconocido ni remunerado, pero que es fundamental para sostener la vida. El Gobierno vasco nos habla de confianza. Seguro que no es la del 60% de las y los jóvenes de la Comunidad Autónoma Vasca que temen que este año van a perder su empleo o van a ver cómo empeoran sus condiciones laborales. Son datos del propio gobierno vasco que Urkullu parece ignorar cuando habla de la reactivación económica. hasten du eraberean lan egina alizateko atzerria joatea aukera bakarra gazteen kopurua hogeita amar urte bitartekoen ia erdia dela. Kopuro berean daude, gurasoen etxea ustea ezin eskoa dutenen kopurua. Nonda saldu nahi deguten susperraldia?